El año 2019, que nos acaba de dejar, ha finalizado con 2.764 parados menos, la peor cifra desde 2013. La cifra de desempleados se sitúa en los 148.485, lejos de los poco más de 85.000 que había en 2006, antes de la crisis. La afiliación sube a cerca de 20.000 personas. Uno de los datos más preocupantes es que más de la mitad de las personas en paro en Málaga son mujeres, en concreto 87.619. Bueno, pues con este dato de actualidad les damos la bienvenida, como siempre, aquí a Código 84. Ya saben que desde este programa tratamos todos los martes, en esta horita que tenemos por delante en directo, de tratar temas que tienen que ver con el comercio, con la empresa, pero también con la economía y el empleo, como es el caso. Y hoy vamos a hablar de algo que yo estoy segura que a todos ustedes les interesa. Vamos a hablar de las pensiones, de la jubilación. Además, hoy mismo pues conocíamos ya ese pacto de investidura, pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que además pues, nos anunciaba que se iban a incrementar las pensiones según el IPC anual por ley. Pero bueno, para contarnos todo esto tenemos aquí a un experto con nosotros que sabe mucho del tema. Se lo presento enseguida. Él es José Almirón Santiago, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Además es experto en jubilación y pensiones. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues José o Pepe, porque sé que te llaman Pepe. Pepe me llama. He escuchado por ahí antes, sí, digo, pues Pepe. Yo le voy a llamar Pepe. Por supuesto. Bueno, Pepe, hay muchísima incertidumbre. Hoy mismo acabamos de conocer esas principales medidas de ese acuerdo de pacto de gobierno. Una de ellas tiene que ver con las pensiones, concretamente la revalorización de las pensiones por ley. Que danos un primer mensaje. ¿Cómo nos tenemos que tomar esto? ¿Con tranquilidad? ¿Están en peligro el sistema de pensiones público? Cuéntanos un poco. Bueno, el tema no es fácil, ya, es preocupante, tiene difícil solución, aunque esperemos que todas las partes se pongan en marcha y vean la viabilidad del sistema. Todos sabemos que actualmente el sistema está en déficit, es decir, hay un déficit anualmente de 18.000 millones que habrá que buscar de algún sitio. Lo que acabas de comentar es verdad que habría que haberle incrementado de primero de año al menos el 0,25 que por ley está establecido. Parece ser que con la entrada del gobierno, de aquí a poco, posiblemente veamos una subida del 0,9, que es lo que han prometido que se van a subir. No sabemos cuándo se entrará en vigor, pero sí serán con efectos retroactivos desde primero de año. Por lo tanto, la subida para este año va a ser el 0,9 si no cambia nada, ¿eh? Mínimo era el 0,25, pero la han dejado aparcado. Bueno, el sistema, como hemos dicho, la verdad que está en una situación un poco complicada. Es decir, envejecimiento de la población, pensiones cada vez más altas, cotizante cada vez de menor calidad, como se suele decir, es decir, cotizan poco y encima tiempo parcial, por lo tanto los ingresos no dan para pagar los gastos. En España sabemos no que... No salen las cuentas. No salen las cuentas, como he dicho, faltan 18.000 millones. Madre mía. Y eso, esa falta de 18.000 millones, para que los telespectadores no entiendan, es lo que se ha ido comiendo lo que vulgarmente se ha llamado la hucha de la pensión, que realmente es la reserva. Ha habido una reserva que en los años buenos se han ido metiendo el excedente de las cotizaciones. Y desde hace años para acá, pues ha habido que ir cogiendo ese dinero. Ya prácticamente lo hemos cogido todo, porque como decimos, realmente el sistema está deficitario. Y en parte por lo que hemos dicho, las cotizaciones cada vez están bajando, las pensiones cada vez son más altas, ya llevamos por casi 10 millones de pensionistas, en concreto 9.700.000 pensiones. Una cosa son pensiones y otra cosa son pensionistas, porque hay 1 millón de pensionistas que tienen dos pensiones. Realmente hay casi 9 millones de pensionistas, pero hay casi 990.000 pensiones. Eso quiere decir que hay gente que cobra, por ejemplo, jubilación y viudedad y orfandad, o así.
La verdad es que otra de las cosas que está ocurriendo, par de desequilibrio, es que las pensiones, la media de las pensiones es cada vez más alta. Es decir, ahora mismo están entrando en el sistema de pensiones, están entrando gente que han cotizado, que tiene una carrera laboral larga y con cotizaciones altas. Está creciendo a un ritmo del 5%. Ese ritmo del 5% en 10 años sería el 50%. Eso no hay economía que lo soporte, ¿eh? Por lo tanto, los señores, los sabios del Pacto de Toledo, que llevan ahí desde el año 95, todavía no han dado solución. Esperemos que en esta legislatura, en estos 4 años que tenemos por delante, se aplique alguna medida para mejorar el sistema de financiación. A mí me gustaría preguntar, porque otro de los temas muy polémicos, aunque luego retomaremos este tema, era también que parece que se va a eliminar, o por lo menos eso es lo que ahí estaba ese acuerdo de pacto de gobierno, el tema de la esperanza de vida, ¿no? De aumentar la edad por la esperanza de vida, ¿no? Parece que eso no se va a poner en marcha. Eso ya está en suspense, se llama factor de sostenibilidad. Es verdad que si nos vamos a los años 70, la esperanza de vida estaba en 77, 78 años, o incluso menos, pero actualmente ya está rondando los 84. ¿Qué quiere decir? Que si vivimos más tiempo hay que hacer dos cosas, o jubilarnos más tarde, que es lo que hay previsto en la norma, jubilarse a los 67 años, o la pensión habrá que estirasarla, yo digo como el chicle, es decir, yo le voy a pagar lo mismo, pero es más tiempo, por lo tanto la pensión mensual tiene que bajar. Efectivamente, el factor de sostenibilidad ahora mismo está en suspense, está ahí y parece que lo quieren eliminar. Pero por otro lado, si nos vamos al entorno europeo, en todos los países están subiendo la edad de jubilación. Nosotros estamos en un periodo transitorio hasta llegar a los 67 años, pero es que en Europa ya hay países que hablan de 70 años. Si vamos a vivir más, lo normal es que nos jubilemos más tarde, porque si no es imposible, digamos, lo que tú cotizas en 35 años es menos de lo que luego tú vas a recuperar. Porque no olvidemos, España es el país que más se recupera cuando se jubila, ¿eh? El pensionista español cuando se jubila recupera sobre el 80% del salario que tenía, mientras que en Europa está entre el 50% y el 60%. Por lo tanto, las pensiones aquí en España son, no digamos generosas, pero de la forma que se hace, se cobra más que en Europa. Es decir, el retorno que hay cuando dejas de trabajar, recupera el 80% de lo que venías cobrando de forma habitual. Por lo tanto, hay que tocar todos estos factores y entre ellos sí, el factor que de sostenibilidad. Que si no es inminente, pero esto va a volver a salir a la palestra. Hay que tomar medidas, está claro. Este año ya lo habrán escuchado, que ya se necesitan 65 años y 10 meses para poderse jubilar. Pero bien es sabido que dependiendo la carrera, los años cotizados, porque claro, el que tenga 37 años se puede seguir jubilando con 65. Si no tiene 37 años cotizados, te tiene que ir a 65 años y 10 meses. Y así progresivamente. También este año entra en vigor que cogen para el cálculo de la base reguladora, cogen los últimos 23 años. Es decir, antes era menos, ¿no? Antes de esto eran 15. Sí. Y de forma progresiva ha ido de 15 hasta 25. Ahora estamos en el año 20 en 23. Dentro de 2 años llegaremos al tope que cogerá los últimos 25 años de la vida laboral. Que eso es un peligro para muchos autónomos, sobre todo en estos años de crisis. Eso iba a preguntar, ¿cuáles son los sectores a lo mejor que más pueden verse desfavorecidos con esta sin medida? Sin lugar a dudas, los autónomos. Los autónomos han perdido mucho, ha habido mucho cierre de empresas en estos años de crisis, desde el 2008 en adelante. Y aquí sí que se penaliza en el cálculo de la jubilación al autónomo, porque lo que se llaman lagunas de cotización son los periodos en los cuales no se cotiza, no se está de alta. A los autónomos, esos periodos que no tienen cotizaciones, la laguna es cero. Mientras que en el régimen general, una persona que esté X años o meses sin trabajar, los primeros 48 meses se le va a aplicar el 100% de la base mínima. Y el resto, el 50% de la base mínima. Es decir, esas lagunas de cotización sí se rellenan en el régimen general y no se rellenan en el autónomo. Eso puede hacer que la pensión baje muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es el colectivo más perjudicado en esta situación en lo que se refiere a las lagunas de cotización, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las principales inquietudes, demandas que os hacen a vosotros, a los graduados sociales, bueno, en este caso de Málaga y Melilla, lógicamente, en torno a este tema de la jubilación, de las pensiones? ¿Cuáles son las principales dudas de la gente? Pues, por ejemplo, mi duda. ¿Qué tengo que hacer para cobrar el 100%? Cotizar, trabajar mucho. Me lo imaginaba. Bueno, las dudas son muchas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿En qué momento? Si anticipadamente, si espero a los 65 años, a partir de los 63, dependiendo de la carrera laboral, te puedes jubilar anticipadamente. Es verdad que tiene penalizaciones.
Y hay colectivos que están haciendo cálculos, y posiblemente le interesa jubilarse con 63, porque ahora mismo el cálculo es más favorable que dentro de 2 años, cuando te cojan 25 años. Por lo tanto, habrá que estar a cada caso. Pero sobre todo la incertidumbre que hay, ¿cobraré y cuánto cobraré? Si el sistema va a soportar esta situación o no. La verdad que la población está muy sensibilizada y es cierto que las cuentas no salen. Y como no salen, habrá que tomar medidas. Subir el IVA, también se está hablando de ponerle que los robots coticen, porque ahora una multinacional hace una inversión grande y la mitad son robots, no son máquinas, no son personas. Pues se está pensando que coticen también, porque los robots trabajan... Ah, qué curioso, nunca lo había escuchado. Había escuchado que nos van a sustituir dentro de no sé cuántos años, muchos empleos se van a eliminar por las máquinas, pero no había escuchado yo eso de que cotizaran los robots. En automoción, que me parece perfecto. En automoción, las máquinas están al 100%, y en los grandes almacenes de Amazon o de otra empresa, está todo robotizado. Lo que hay, 3 informáticos y 2 de mantenimiento, y todo se hace de forma robotizada. Por lo tanto, si tú en lugar de contratar a personas, lo que haces es contratar, que no es contratar, poner robots que trabajan 7 días a la semana, 365 del año, no se ponen malos, bueno, se podrán averiar, habrá que sustituirlo, no piden vacaciones, no demandan, en fin. Entonces se está planteando incluso ponerle un canon a esas empresas o a esas inversiones que utilicen mano de obra robotizada. Porque entonces, mira, hay un dato muy importante, en el año 2050 habrá 19 millones de pensionistas. Harían falta 38 millones de cotizantes. Actualmente hay 19 y medio. Es imposible que en 30 años se duplique la población activa. Eso es matemáticamente imposible. Pero sí sabemos que va a haber el doble de pensionistas. Por lo tanto, ahí va a haber un desequilibrio tremendo. Y tenemos que tomar medidas ya. Y digo ya porque llevamos muchos años hablando de esto y todavía no se ha arbitrado ninguna medida. Es que se es complicado, mucho, ¿no? Para un gobernante tomar claro, medidas a este respecto, ¿no? Yo tengo que decir que políticamente la medida no es agradable. Ningún político se atreve a tomar una medida que evidentemente es complicada. Yo entiendo a los pensionistas del País Vasco, pero tengo que decir que son los que más cobran. Las pensiones media más altas de España están en el País Vasco. Las más bajas, Canarias, Extremadura y Andalucía. Yo tengo por aquí que la pensión media en Andalucía es de 891,55, que no llega a los 900 euros. No llega a los 900. Lo que pasa, claro, que tenemos que ver que cuando hablamos de pensiones hablamos de jubilación, y es cierto, porque el colectivo más grande son los de jubilación. Hay también pensionistas de incapacidad, de viudedad, que hay 2 millones y pico de viudos, viudo y viuda, y que es la tercera, la primera es jubilación, la segunda es la incapacidad y la tercera es... en viudedad, por importe, ¿eh? Por número no, pero por importe. Y la pensión media en Andalucía, como he dicho, Extremadura y Canarias, incluso Galicia, están muy por debajo de la media nacional, muy por debajo. Y el País Vasco está muy por encima. Lo digo esta colación, que son los pensionistas del País Vasco, que son los que todos los lunes, creo que un día a la semana, se lanzan a la calle. Y son, entre comillas, ahora mismo los más beneficiados. Y cuando se tiran a la calle, algunos pidiendo que toda su vida trabajando para una pensión mínima, es que también habrá cotizado muy poco, o habrá cotizado la base mínima. Y hay pensiones no contributivas, el que no llega a los 15 años. Claro. Es decir, que a veces hay que matizar estas cuestiones y no es lo que se comenta ahí, habría que analizarlo. La pensión mínima en España está en 600 y poco euros, esa es la mínima que se cobra. Pero claro, también está en función de los años cotizados y lo que haya cotizado. Los autónomos, lamentablemente, son las pensiones más bajas, porque todos cotizan por la base mínima. Por lo tanto, le va a quedar una pensión mínima. Es proporcional. Y luego están los complementos por mínimo. Hay personas que no llegan a la pensión mínima. Si no tiene otros ingresos, pues el Estado complementa con un complemento mínimo para llegar a esa pensión. Por lo tanto, es verdad que hay gente que cobra una pensión muy pequeña, que son 600 euros, pero es la que le ha tocado por su vida laboral, lamentablemente, porque no haya podido trabajar, porque una señora que está trabajando en su casa. Habrá que estar a cada circunstancia. De hecho, otra de las cosas que se ha puesto de manifiesto en este acuerdo, ¿no?, de pacto de gobernabilidad, era aumentar el poder adquisitivo de las mínimas, las no contributivas, y también revisar las pensiones de viudedad y la brecha de género, ¿no? Que hay una brecha de género importante en esta materia, porque sí es cierto que hay muchísimas mujeres que se han dedicado a su hogar y porque no tenían otro remedio, ¿no? Me viene muy bien esa consulta, ese comentario que ha hecho, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya nos ha dicho varias veces a España de que tenemos que volver a estudiar el cálculo de las pensiones, sobre todo los contratos a tiempo parcial, porque la gran mayoría que están contratados a tiempo parcial son mujeres,
Y entonces el cálculo que se hacía les perjudicaba muchísimo. Y nos han dicho cómo tenemos que calcularla, para no perjudicar, sobre todo a las mujeres. ¿Y qué ocurre? Que ha habido varios cambios, tanto en prestación de desempleo como en pensiones, para que se tenga en cuenta, si te piden 15 años mínimo de años cotizados, una persona puede haber estado 30, 40 años trabajando al 30% y no llega a los 15 años. Ha podido estar trabajando 40 años. Al 30% le salen 12 años. Con 12 años no puede llegar. Entonces hay una fórmula que es el coeficiente global de parcialidad que te exigen una carencia menor. En lugar de 15 años, te exigen una carencia proporcional a los contratos que ha tenido a tiempo parcial. Y todo eso es lo que se va a hacer. Y en este pacto de gobierno pues se quieren mejorar las pensiones mínimas, las no contributivas y sobre todo mejorar todo lo que es la diferencia de género que hay en el cálculo de muchas prestaciones, que ya afortunadamente se están teniendo en cuenta. Sí, porque la verdad yo estoy segura que muchos de ustedes a lo mejor han recibido en estos días un informe de vida laboral, y es cierto que muchas veces cuando uno ve el informe de vida laboral dice, pero si yo he estado toda la vida trabajando, ¿cómo puede ser que yo haya cotizado solo 20 años, por ejemplo, ¿no? Son muchas preguntas que así a bote pronto uno, una persona que no lo sabe analizar bien, pues no lo entiende. Para que se entienda, pongo un ejemplo muy fácil. Si ha estado 30 años trabajando a media jornada, ha trabajado 15 años. Claro. Esa persona justo estaría en el límite de la carencia. Como he dicho, la carencia mínima son 15 años. Pero si hubiera estado trabajando 40 años al 30%, no llegaría a los 15 años de cotización. Y no se puede comprender que una persona que ha estado 40 años cotizando, trabajando, no pueda acceder a una prestación de jubilación porque le falte carencia mínima de 15 años. Por eso el coeficiente global de parcialidad elimina esta traba. Uh-huh. Es muy importante. Eso ha sido un dato muy, muy importante que ya se está llevando a cabo, vaya, que ya lleva años en vigor. A ver si ahora se va viendo el fruto, ¿no? Porque el fruto es cierto, no, pero sí es cierto que si no se garantiza un empleo de calidad, claro, a tiempo completo, y salario si alto, no se crean también ahí esos mecanismos para fomentar el empleo de calidad, pues lógicamente nos encontramos con este problema. Ya si añadimos lo de las máquinas que acabamos sí, de hablar bueno, antes, bueno, sí, pues la verdad que el panorama pinta un poco. Es que mira, te digo, hay 19 millones y medio de cotizantes, ¿no? Pero resulta que un 26% son a tiempo parcial. Claro. Entonces las cotizaciones, hay cotizantes suficientes, pero no aportan ni cotizaciones suficientes ni salarios suficientes. Por eso otra de las medidas que se van a tomar es la subida del salario mínimo, que ya el año pasado se incrementó de forma, yo entiendo, desproporcionada, porque una subida del 23% la economía no lo aguanta muy bien. Este año parece que va a empezar a 1.000 euros, de 900 a 1.000, ya estamos hablando de más de un 10%, pero quieren llevar a 1.200 o incluso llegar a la media del salario que existe en España, lo cual lo veo difícil, pero bueno, habrá que andarlo, habrá que verlo. Nos quedan ya unos pocos minutos, sí, si me gustaría. Hemos empezado hablando sobre la gravedad del problema y parece que nadie, a nivel político, quiero decir, está muy dispuesto a reconocer realmente el problema que nos enfrentamos, ¿no? Reitero lo dicho, es que políticamente una medida que es de apretarse el cinturón. Es decir, de bajar pensiones, de endurecer el cálculo, que ya lo han hecho. No olvidemos que, fijaros, en el año 2011... De jubilados que van a las urnas, fíjate, a votar también. El señor Zapatero, en la ley 27-2011, hizo todos estos cambios que estamos hablando. Ya. Pasa que gran parte de ellas entraron en vigor en el año 13. Fueron medidas necesarias para abaratar el cálculo de la pensión, es decir, para que el cálculo de la pensión fuera menor. Y de hecho, así está ocurriendo. Pero a pesar de eso, se sigue incrementando anualmente un 5%. Es decir, las pensiones están subiendo cada año un 5%. El IPC no llega ni al 1%. Eso de verdad, aunque la economía funcionara bien, soportar eso no es fácil, porque un incremento de un 5% no es soportable. Hay que tomar muchas medidas, no una sola. Yo digo que tiene que haber una combinación de medidas. Y lo que lamento es que desde el año 94, que existe el Pacto de Toledo, todavía no haya un resultado de decir, vamos a ir por aquí. No lo hay. Esperemos que ahora nos digan algo. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo lo que quiero lanzar un mensaje a los que nos estén escuchando y viendo, ¿no? Es que las pensiones se van a seguir manteniendo. El problema está en el cálculo. ¿Cuánto nos va a quedar? Cobrar vamos a cobrar, pero la cuantía no sabemos. Esa es la incógnita, pero cobrarla sí la vamos a cobrar.
Bueno, por lo menos hay una noticia positiva, ¿no? Que sabemos que se va a mantener el sistema de pensiones público, pero que sí es cierto que, como bien nos ha dicho Pepe, pues es cierto que la población cada vez envejecemos más, el empleo que viene no está siendo de calidad, con lo cual pues la hucha de las pensiones cada vez pues está prácticamente a cero. Se va vaciando, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Pepe Almirón Santiago, del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, gracias por venir además hoy el día propio, porque hoy propio hemos conocido este pacto de gobierno, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y bueno, es cierto que hay otra serie de medidas también que tienen que ver con la economía, con el empleo, como puede ser pues limitar el precio de los alquileres, la reforma laboral, en fin, otra serie de medidas, pero que ya analizaremos con más pero tiempo. Pero habría que valorar los efectos que pueden tener algunas medidas que aportan, ¿eh? Porque la reforma laboral igualmente es una medida, que no la veo mala, pero igualmente no favorece al empleo, ¿eh? Eso sería otro tema a debatir largo y tendido, la subida del salario mínimo, eso habría que hacerlo con cabeza y estudiar las repercusiones que tienen, porque realmente el empresario o el capital va donde hay negocio, donde hay beneficio. Si cambian o reforman alguna parte de la reforma laboral del año 12, que también lo hubo en el año 11 con el señor Zapatero, aquí hablamos de la reforma del 12, pero es que fue una continuación de la del 11. Yo no sé si la van a quitar toda o parte. Quieren hacer un estatuto nuevo, quieren modificar muchas cosas, el despido, la temporalidad, otra cosa que sí que habría que atajarla de alguna forma. Hay muchos contratos temporales, muchísimos contratos temporales. El 90% de las contrataciones que se hacen son temporales. Claro, y que también vivimos en un país que se basa mucho en la industria del turismo, ocio, efectivamente. Entonces también estamos un poco limitados por eso. Correcto. Pero bueno, yo me he quedado con muchísimas ganas de preguntarle más cosas a Pepe, con lo cual te voy a invitar a que otro día nos acompañes, y si te parece, como también lleváis vosotros todo el tema que tiene que ver con el tema laboral, por etcétera. Por supuesto, es lo que más me está preocupando ahora. Por eso, pues yo te voy a invitar a que otro día nos visites y podemos hablar un poquito cuando ya pasen estos días de esa reforma laboral que tiene en mente será un este placer nuevo y habrá gobierno que de coalición. Habrá que analizarla. Gracias por acompañarnos. A vosotros por contar con los graduados sociales. Vamos a continuar nosotros con el programa. Vamos a hablar hoy de las rebajas, vamos a hablar también de la inauguración del nuevo Palacio Solecio, va a ser dentro de un momento, pero antes vamos a darles un dato del Observatorio Inmobiliario, las perspectivas de la vivienda en Andalucía para el año 2020. Concretamente, contarles que Euroval estima unas 15.000 transacciones en el periodo que seguirá por la línea de recuperación del mercado inmobiliario en la comunidad. Para que se hagan una idea, el precio medio de la vivienda en Andalucía, el metro cuadrado, está en 1.314 euros. Hay que decir que desde 2014 se ha ido recuperando y estabilizando el mercado de la vivienda, y 2020 va a ir seguramente en esa misma línea del año que finaliza, manteniéndose esa tendencia positiva, aunque los crecimientos no van a tener tampoco la fuerza de otros años. Comentarles también, por ejemplo, que la inversión inmobiliaria en España, para que se hagan ustedes una idea de las cifras que les estamos contando, ha cerrado este año 2019 con una inversión de 12 millones de euros. Entonces, para que se hagan ustedes una idea de lo que mueve el sector inmobiliario. Bueno, me dicen los compañeros que ya tenemos al otro lado del teléfono a Marían Pino, responsable de comunicación de la Unión de Consumidores de Málaga. Marían. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos ya inmersos en pleno periodo de rebajas. Sí, totalmente. Es un periodo casi tradicional, aunque es verdad que muchos comercios, tanto pequeños como grandes, adelantaron su rebaja, su campaña de rebaja a inicios de año, bueno, pues para aprovechar el último tironcillo de cara a los Reyes. ¿Han perdido un poco de fuelle las rebajas? Porque ahora con el Black Friday, con las Navidades, con el Cyber Monday, con el... No sé, parece que estamos como en una rebaja continua.
Sí, sobre todo es así porque desde el año 2012 que se liberalizaron las rebajas, evidentemente cualquier comercio puede disponer las rebajas de esos descuentos en su establecimiento sin que tengan que atenerse a los periodos tradicionales de verano e invierno como antes. Ni tienen duración máxima ni mínima, ni tienen que acotarse dentro de esas fechas tradicionales del, por ejemplo, el pistoletazo de salida del 7 de enero, que era muy tradicional. Bueno, pues eso desde 2012 dejó de ser así. Y entonces es verdad que el espíritu de ir a las rebajas el 7 de enero, que se veían esas imágenes de, bueno, todo el mundo entrando en los grandes establecimientos, pues sí se ha desvirtuado un poco. ¿Qué balance hacéis vosotros de estos 8 años de liberalización de cara al consumidor, lógicamente, que vosotros defendéis, a fin de cuentas, los derechos de los consumidores? Sí, sobre todo, bueno, lo que se ha conseguido también es de cara a que se tenga la opción de, bueno, de que un mayor número de descuentos y también, bueno, pues de que haya una mayor información de cómo se disponen esos descuentos. Entonces, es verdad que esa ley que salió en 2012, pues ayudó mucho a regularizar el sector y, bueno, aunque los periodos no estén acotados, pero sí ayudó, por ejemplo, en el tema de los etiquetados, en el tema de la fecha, en eso sí, sí ayudó mucho a, bueno, pues a ceñirse a unas normas. Centrándonos un poco en Málaga, Marián, ¿cómo es el comportamiento de los malagueños de cara a las rebajas? Porque yo he leído algún artículo que hablaba de que la media andaluza de gasto por persona en este periodo de rebajas de enero podía llegar hasta el 95%. Incluso afirmaban que Málaga es, junto a Sevilla y Almería, las provincias andaluzas donde más superior es el gasto. ¿Tenéis algún dato vosotros sobre este tema? Sí, de hecho nuestra Federación, la Unión de Consumidores de Andalucía, ha emitido un estudio, lo hace tradicionalmente cada año, donde cuenta cuáles son los gastos que se van a gestionar en esta rebaja. Y bueno, en Málaga, que ha salido como segunda provincia andaluza con un mayor gasto, se estima que gastaremos en unos 104 euros por persona, principalmente en el tema textil, en ropa, que se destinarán unos 59 euros, seguido de 19 euros en calzado y complemento, y unos 26 en cosas para el hogar y a lo mejor en algo de electrónica. Esto yo me imagino que lo preguntarán mucho, pero bueno, no nos cansamos de recordar cuáles son las pautas básicas que uno tiene que tener claras a la hora de ir de rebajas. Evidentemente, lo que nosotros siempre apoyamos es el consumo responsable, el organizar un presupuesto, una lista real de necesidades que todavía en la rebaja yo creo que es todavía más necesario porque a lo mejor salimos a ojear a ver si hay alguna ofertilla, a lo mejor vemos algo que está a mitad de precio y decimos, uy, pues es una ganga, es una buena oferta. Bueno, pero realmente lo necesitamos, entonces apelar a esa conducta responsable de los consumidores de, bueno, ¿qué necesito realmente? ¿Necesito este producto? Bueno, pues un presupuesto, una lista real de necesidades, fomentar esa conducta responsable que nosotros, bueno, denominamos consumerismo, es decir, todo lo contrario al consumismo que se tiende a asociar en la campaña de rebaja y sobre todo que si hay alguna vulneración de sus derechos, pues evidentemente el hecho de que haya una disminución del precio no significa que deba haber una disminución de los derechos de los consumidores, presenten su hoja de reclamaciones pertinentes y bueno, pues defiendan lo que les corresponde. Te voy a pedir un momentito que continúes ahí, porque nosotros esta misma mañana hemos visitado una de las arterias más comerciales de Málaga, en concreto Armengual de la Mota, y hemos preguntado a algunas personas que estaban por la calle con bolsas y les hemos preguntado que cuánto dinero tenían pensado gastarse y también si planificaban las rebajas. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos charlando, Marían. No lo sé, o sea, tengo el dinero, pero a mover lo que nos gastamos. Más o menos. Pues entre 50 y 100, calculo. Espero que no más. ¿Tienes ya claro lo que te vas a comprar o...? Sí, porque a medida que me han ido regalando, pues veo lo que no y eso que voy a comprar. 60, 70, más o menos. ¿Y tienes claro ya lo que te lo vas a gastar? Sí, en chaquetones para los niños y chaquetones para mí. ¿Qué consejo sigues tú a la hora de planificarte para las rebajas, para no gastar más de la cuenta? Pues mirar antes, sobre todo, mirar antes lo que hay, los precios y después pues ir en busca de tiro fijo y solo a lo que hay, y solo lo que necesites, nada más. 10 euros. ¿10 euros? Sí. ¿Sabes ya en qué te lo vas a gastar? En nada, este año está muy mal para rebaja. Ni uno, ni una gorda, no me ha quedado nada. Ni un caprichito de última. Nada, nada, no me ha quedado nada.
Pues, ni idea. Porque cuando entras a una tienda, pues no sabes ni lo que te va a gastar ni lo que te va a guardar. No lo sabes, porque cuando ves un vestido muy bonito, un pantalón y eso, pues me compro esto, está rebajado, los zapatos y esto, y ya al final cuando tú ves tu bolsillo, pues te dice, pues vaya rebaja, pero bueno. Bueno, María, no sé si has tenido ocasión de escuchar la encuesta, pero bueno, un poco de todo, desde quien tiene claro que tiene una media de a lo mejor 50, 60 euros y tiene muy claro un artículo que ya ha visto, que sabe el precio y lo va a buscar rebajado, hasta bueno, pues quien directamente no puede permitirse irse de rebajas o quien, como nos pasa a muchos, que pecamos de me doy una vuelta a ver lo que veo y al final compramos cosas que luego seguramente a lo mejor no nos hacen ni falta, ¿no? Sí, ese picoteo de, bueno, también salir por ver o dar una vuelta y que en un gran porcentaje de casos pues acaban que compremos alguna cosa que normalmente tampoco nos hace mucha falta. Pero sí, sí, he oído que hay de todo y, bueno, también he visto algún consumidor responsable que tiene claro por lo que va e incluso ha visto el precio que tenía antes y el que tiene ahora, que también es algo muy importante, saber exactamente cuál es la rebaja de lo que estoy comprando para ver si ahorro o no ahorro. Una última cosa, Marían, el tema de las ventas por internet, comercio electrónico, cada vez son más las personas que compran desde casa. El otro día leí también un titular, no sé qué nos puedes decir tú, que parece ser que muchísimas de estas compras se devuelven, ¿no? Por problemas con la talla, porque el artículo no se corresponde con lo que nos están vendiendo. ¿Qué pasa cuando utilizamos ese tipo de medio de compra en rebajas? Bueno, pues sobre todo a la hora de hacer una compra online, que es verdad que han subido muchísimo, antes íbamos más a las tiendas y en rebajas y mirábamos y rebuscábamos y ahora vamos mucho más a internet. Bueno, pues sobre todo a la hora de comprar, revisar cuáles son las condiciones de venta del establecimiento donde estamos comprando, sobre todo para prevenir ese caso de posible devolución o cambio, bueno, pues ver cuáles son esas condiciones para evitar sustos posteriores. Esa letra pequeña que en un gran porcentaje de casos no se lee, bueno, pues hay que leerla, aunque resulte un poco tedioso, pero hay que leerla porque es ahí donde después vamos a encontrar una mayor ayuda de cara a resolver algún tipo de problema. Sabemos que desde la Unión de Consumidores de Málaga, como siempre, pues apostáis y promovéis el comercio de proximidad, el pequeño comercio, las tiendas de barrio, ¿no? Importantísimo para mantener esa economía circular, ¿no? Que revierte en la propia ciudad. Yo quiero ya finalizar esta conexión con que tú pues animes y recuerdes a los consumidores pues la importancia, ¿no? Que tiene el hecho de que continuemos usando los canales más próximos para gastar nuestro dinero. Sí, sí, sobre todo eso, pues el comercio de cercanía, de proximidad, ese que conocemos de toda la vida, que también nos brinda una confianza a la hora de realizar nuestras compras, bueno, pues siempre va a ayudar a que, bueno, pues la economía de nuestra ciudad se mantenga y ayudemos a ese comerciante que levanta su persiana todos los días. Muchísimas gracias, Marían Pino, responsable de comunicación de la Unión de Consumidores de Málaga. Gracias por atendernos, por darnos este consejo y nosotros desde aquí, pues eso, pedimos a las personas que nos están viendo que consuman de forma responsable, que la verdad que luego a la larga merece la pena, uno está más contento y sobre todo es un ahorro también para el bolsillo. Gracias, Marían. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, pues vamos a continuar y ya saben ustedes que nosotros aquí en Código 84 pues también intentamos traerles todas las novedades en el ámbito pues que tienen que ver con empresas, con comercios que se producen en nuestra capital. Por ejemplo, tuvimos hace poquito, el mes pasado, bueno, ya en diciembre, a final de año, la inauguración del Hotel Boutique de Lujo Palacio Solecio, que abrió sus puertas al público el pasado 5 de diciembre, tras meses de obras, que seguro muchos de ustedes seguramente han pasado por allí y lo habrán visto, ahora ya totalmente terminado. Es que hablamos de cerca de 5.000 metros cuadrados de superficie construida. No sé si tenemos ya al otro lado del teléfono a la responsable, directora comercial del Palacio Solecio, Paloma Rando. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por llamarme, encantada de saludarte. Encantada yo también. Cuéntanos, Paloma, porque digo que muchas personas estaban expectantes, ¿no?, de ver esta obra, además en esa mítica calle Granada, ¿no?, y estaba todo el mundo muy expectante, y ya por fin habéis abierto, además en una época preciosa como es la Navidad. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese proceso. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque es verdad que había mucha expectación en la ciudad de Málaga, porque obviamente siendo pues un edificio histórico en un lugar tan emblemático como calle Granada, de tanto paso, ¿no?, que tantos malagueños ven Estamos día a día. viendo ya imágenes mientras charlamos, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo Vale, la genial, fachada. genial, genial, vale. Pues la verdad que yo creo que en Málaga la gente tenía muchas ganas de ver qué es lo que pasaba. Es verdad que el edificio ha estado muchos años, pues estuvo obviamente con un proyecto anterior también de obra, y la verdad que ya llevaba muchos años sin usarse, muchos años con un cubierto por fuera, digamos, no se veía esa fachada tan bonita, y además pues ocupaba mucho espacio en la calle Granada, ¿no? Y ahora de verdad que una vez que ya han quitado todas las herramientas de la obra y todo lo que estaba cubriendo todas esas fachadas, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? La aceptación por parte de los malagueños ha sido increíble. Hemos tenido muchísimos visitantes, gente que pasaba por allí, que quería ver qué estaba pasando, y nosotros encantadísimos, la verdad, de recibirlos, de contarles la historia del palacio, que es apasionante, y la verdad que yo creo que está siendo, pues la verdad, una de las cosas pues más bonitas que, ¿no?, un regalo de esta Navidad. Pues sí, bueno, estamos viendo ya imágenes del patio, el interior, la verdad que precioso. Esto es el día de la presentación a los medios de comunicación, ¿vale? Hay que decir que el edificio pues ha sido sometido a una remodelación integral por parte del equipo del arquitecto Antonio Obrador, pero que se ha mantenido ese estilo arquitectónico y también la fachada original, ¿no? Además la recuperación, ¿no?, de toda la portada, ¿no?, que se ha respetado mucho, ¿no?, esa idea original del edificio, ¿no? Efectivamente, bueno, todo lo que es la parte de la fachada, las pinturas, son unos frescos barrocos maravillosos que se han restaurado, se han recuperado porque, como bien dice, pues han estado tapados además durante muchos años, y se han conseguido recuperar, y la verdad que está maravillosa la fachada. Todas las rejas, los balcones también son originales, con lo cual todo eso se ha mantenido. Y luego de la parte de dentro del edificio, algunos elementos que se pudieron recuperar se han restaurado también y se han integrado en esa decoración, ¿no?, en ese proyecto que hablabas del despacho de arquitectura de Antonio Obrador, que han hecho un proyecto de interiorismo que es espectacular, la verdad, porque ha mantenido esa esencia de la decoración, ¿no?, de ese estilo muy muy malagueño, muy andaluz, tiene muchísimas, muy cálido, es súper acogedor, la verdad que es que han hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Y bueno, durante esa investigación que hicieron sobre el tipo de los tipos de materiales, los colores que se utilizaban en este tipo de edificios, de grandes casas, palacios malagueños, pues ese ha sido el resultado, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, sí. Bueno, háblanos un poco de las características del hotel. Yo ya he dicho que es un hotel de lujo, que cuenta con 68 habitaciones. Y bueno, estamos viendo y hemos visto también imágenes de las habitaciones, que sí, también están muy bien. Háblanos, dinos un poco las características del hotel, Paloma, por favor. Sí, pues las habitaciones son una maravilla, la verdad. Tienen una decoración exquisita y una super cama super cómoda. La verdad que bueno, son esas 68 habitaciones como tú comentabas, y tenemos pues varias categorías, desde nuestra habitación doble solecio, ¿no?, que sería nuestra habitación estándar, pues hasta la junior suite o la suite, ¿no?, que tienen unas vistas pues de la catedral, unas por una parte de la catedral y otras de toda la parte de la iglesia de Santiago, la torre de Santiago, que son increíbles. Y luego tenemos nuestra habitación torre, la torre, que es la única habitación que está en el torreón del hotel, que tiene una terracita privada y es una habitación, la verdad, que espectacular, porque ofrece una vista, ¿no?, de 360 grados del centro histórico malagueño. La verdad que ve desde allí, se ve el Museo de Málaga, se ve el Museo Picasso, se ve toda la parte de la catedral, y la verdad que es muy, muy bonito toda la alcazaba. Y luego también tenemos unas salitas de reuniones en el hotel que son, la verdad, muy muy acogedoras, muy bonitas para cualquier tipo de celebración, de comidas, de cena. Hemos tenido estas Navidades también varias cenas de empresa allí. Ah, qué bien. Así que sí, luego, bueno, el restaurante, ¿no?, que es una maravilla, ¿no? Balaústa, ¿no?
Balaústa. Balaústa, efectivamente. Dirigido espacio, por no, José espacio Carlos principal. García, estrella Michelin, el chef malagueño. Efectivamente. Oye, pues es precioso, ¿eh? La verdad que encantados de daros la bienvenida a Málaga. Muchísimas gracias. Allí lo esperamos cuando queráis. Sí, nosotros ya tuvimos ocasión de estar, que pudimos grabar estas imágenes, Sí, pero las ya otro día imágenes. volveremos para grabar alguna entrevista un poquito más amplia y ya que nos hagáis un poco un balance de cómo os va, porque la verdad que era una, además, una de las de los temas más demandados. Incluso el alcalde de la ciudad muchas veces se ha referido a la necesidad de que Málaga contará con más oferta de plazas de hotel y en este caso pues plazas de hotel, de un hotel como el que estamos viendo, ¿no? De calidad, ¿no? Sí, yo creo que además en Málaga, ¿no? En una plaza como Málaga que está creciendo tanto, se está desarrollando a todos los niveles, ¿no? A nivel cultural y bueno, y está que tenemos tantísimos visitantes cada año, la verdad que yo creo que es un nicho de mercado que debíamos, ¿no? Que había que cubrir y yo creo que la verdad que en ese hueco encajamos muy muy bien, ¿no? Yo creo que ofrecemos algo un poquito diferente. Yo creo que nuestro, ¿no? Para aquellos clientes que vengan de fuera, que quieran tener una experiencia pues bastante local, estar en ese centro histórico, en esa calle peatonal tan bonita y en un hotel que tiene tanta esencia malagueña, ¿no? Y que se respira en todos los rincones del palacio. Pues Paloma Rando, muchísimas gracias. Pues Directora gracias. comercial de Palacio Solecio, este hotel boutique de lujo que tenemos ya en nuestra capital, tan céntrico y además pues con esa recuperación de un edificio histórico después de muchísimos años que ha estado ese solar abandonado. Nosotros nos congratulamos por eso. Gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo, buenas Hasta noches. luego. Bueno, y nos quedan pocos minutos de programa, pero queremos soñar, queremos irnos de viaje y para ello pues vamos a dar también la bienvenida a través del teléfono a la responsable de marketing y comunicación de Planes con Duende, porque también es otro de los nuevos comercios, negocios que han aterrizado en nuestra capital, concretamente en calle Martínez Campos, número 15, en la zona del Soho, y hablamos de una agencia de viajes a medida, exclusivos, personalizados, donde te asesoran en todo, donde en definitiva hacen que tu viaje pues sea una maravilla. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Fernández. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Marta. Buenas tardes. Bueno, te digo un poco lo mismo, bienvenidos a Málaga, porque sé que tenéis Muchísimas otras gracias. agencias, creo que Sevilla y Madrid, ¿no? Sí, estamos presentes tanto en Sevilla como en Madrid bajo cita previa. Ajá. Sí. Y cuéntame, ¿por qué? Estamos viendo ya la fachada, ¿vale? De la Ajá, agencia. qué bien, qué bien. Planes con Duende, ¿por qué elegisteis Málaga? Cuéntanos. Pues mira, pues elegimos Málaga porque veíamos que tanto en Sevilla como en Madrid teníamos mucho volumen de clientes que eran de allí y porque también veíamos que era una capital con mucha con mucho por explotar, ¿no? Sí. Con muchos novios que sobre todo nosotros tenemos muchas lunas, metemos muchas lunas de miel y con muchos viajeros que el sector no estaba cubierto. Ajá. Hombre, lo que está claro es que Málaga está de moda. Acabamos de hablar con la Sí, responsable de sí, comunicación de Palacio Solecio, un gran boutique de lujo, ahora agencia de viaje. Hombre, todo lo relacionado con el sector turismo, pues lógicamente está pegando muy fuerte y Málaga cada vez son totalmente. más las personas que nos visitan, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Cuéntanos un poco, pero estamos viendo ahora mismo la fachada, ¿vale? Que Sí, está en Martínez Campos 15, ¿no? En la zona del exacto. Soho. Sí, estamos en el barrio del Soho y bueno, al final, después de darle muchas vueltas y de buscar ubicaciones por el centro de Málaga, al final buscábamos una buena ubicación que tuviera buen acceso y al final nos pareció el barrio del Soho, nos enamoró porque pensamos que es un barrio que está en auge, que se está revalorizando muchísimo Sí. y tanto en el sector turismo como en el sector ocio en general, es un barrio que tiene muchas posibilidades. Pero que vemos la estética diferente, ¿no? Muy rompedora. Cuéntanos, Sí. ¿qué os diferencia de otra Sí. agencia de viajes al uso? Pues mira, bueno, nosotros en nuestras oficinas, como es la recepción a cada cliente, la cara visible que tenemos, ¿no? Queremos darle esa imagen también porque, bueno, nosotros lo que hacemos son viajes muy personalizados y muy a medida para cada cliente, para cada viajero, porque cada componente somos un equipo de 9 artesanos de viajes y cada Artesanos de componente. viaje.
¡Ay, qué curioso! ¡Qué término más bonito! Sí, gracias. Nosotros nos hacemos llamar así porque hacemos, o sea, el viaje a medida. O sea, al final estamos elaborando algo artesanalmente. No, digamos, como un artesano con las manos, pero sí en la medida de lo posible de elaborar un viaje. Porque, bueno, cada uno está especializado en una parte del mundo. A la que viaja, a la que intentamos conocer cada vez más la cultura, la religión de cada destino, las costumbres. En definitiva, estamos todo el día actualizando rutas, viendo nuevos lugares para poder ofrecer a todos nuestros viajeros. Y así, pues bueno, junto con ellos, elaborar la ruta que más se adapte a lo que están buscando. Y es que las preferencias de los viajeros han cambiado bastante, ¿verdad? Ya no nos conformamos con ir al típico monumento o al típico tal, ya queremos estar inmersos en la cultura, en el sitio donde vamos, ¿no? Eso es importante, totalmente. Alguien que nos guíe, ¿no? Para eso, ¿no? Totalmente, vamos, de hecho nosotros lo que ofrecemos es, bueno, ver el destino desde otro punto de vista que nosotros llamamos, bueno, desde el punto de vista del duende, que bueno, ahora porque es un poco largo de explicar, pero el nombre de Planes con Duende viene de un discurso de Federico García Lorca, en el que decía, bueno, que el duende era algo mágico e indescriptible, que ningún filósofo es capaz de explicar, ¿no? Es algo intangible que hay que vivirlo y hay que verlo, y esa es nuestra manera de que nuestros viajeros sientan cada viaje y conozcan el destino, ¿no? Oye, me llama la atención, te quiero preguntar, Cristina, vuestra apuesta. Estamos viendo la oficina, que además está chulísima, los trabajadores que tenéis ahí también, pues hombre, generando empleo, que eso siempre está muy bien también. Hombre, sí, pero sí. Tú sabes, hay muchas personas, bueno, pues que eligen planificarse su viaje a través de internet o de otras plataformas que hay. ¿Por qué es tan importante tener a una persona de carne y hueso delante que te guíe un poco en ese viaje? Explícanoslo. Sí. Pues mira, para empezar, porque los viajeros no se tienen que preocupar absolutamente de nada. Nosotros desde el principio hasta el final estamos ahí las 24 horas del día, tanto antes, durante y después del viaje, para todo lo que necesiten. Si durante el viaje tienen algún inconveniente, algo climatológico que eso es algo impredecible, o algún problema que pueda pasar, nosotros estamos ahí detrás para solucionarlo lo más rápido posible junto a nuestros receptivos en cada destino, porque bueno, directamente nosotros trabajamos con receptivos en cada destino y no con packs ni paquetes que al final son impersonales, y cuando te pasa algo no sabes a dónde acudir. Ah, pues eso está muy bien, ese dato está muy bien. Bueno, pues daros la bienvenida, lo dicho, desearos que os vaya muy bien y nada, pues que me imagino que estaréis encantados de que los malagueños vayan, se asesoren, pregunten, sin compromiso, lógicamente. Bueno, ya luego cada uno. Yo invito a todo el mundo, a todos los malagueños y alrededores, que se pasen a conocernos, que conozcan nuestros servicios, cómo trabajamos, cómo hacemos cada viaje, y bueno, y que de esa manera, pues viajen con nosotros, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro que sí. Pues Cristina Fernández, responsable de marketing y comunicación de Planes con Duende, esta nueva oferta de agencia de viajes artesanos de los viajes, que me ha encantado esa palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Marta. Un abrazo y bienvenidos a Málaga, también va a vosotros. Bueno, pues ya entre una cosa y otra hemos empezado hablando de las pensiones, de la jubilación, con los amigos del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, que nos han aclarado un poquito los cambios, los principales cambios que va a haber con respecto al tema de las pensiones ya en este año 2020. Y luego, bueno, pues como siempre tratamos temas de actualidad, como puede ser las rebajas con la Unión de Consumidores, y damos pues siempre la bienvenida a esos comercios, empresas que eligen Málaga para establecerse, y nosotros nos alegramos muchísimo porque, como hemos comentado, es una forma también de generar empleo y de que nuestra ciudad cada vez pues vaya creciendo y ofrezca más servicios. Nosotros volvemos el próximo martes en Código 84, ya saben, como siempre, tratando temas que tienen que ver con el comercio, con la empresa, con la economía, el empleo y también con la formación. Que pasen una feliz semana. Hasta luego. We'll be right back.
We'll be right back.